Hola, ¿cómo andan? Bienvenido a Pesca en Agua Dulce. Ahí tenemos al amigo Álvaro. Mi nombre es Eduardo. Bueno, acá estamos en el que habíamos pedido 2000 likes, no llegamos, pero. Por suerte, gracias, señor. Miren lo que es esto. Pero igual, una pradera. Vamos a probar igual. No nos vamos a meter como habíamos prometido, pero si llegaba a los 2000, vamos a ver si podemos limpiar un poquito ahí para tirar algún aparejo y ver a ver si podemos sacar las grandes. Acá traje el compañero, que es el que tiene más suerte. Capaz que él saca las grandes. No, suerte no. Saber pescar le llama suerte. Pasa que acá hay... Ahí tiene. Vamos a ver si podemos tirar algún aparejo. Ahí donde yo saqué como 4 anguillas la otra vez. No, 5, 6. Esto es suyo, entonces. Ahí salieron la otra vez. Esto es suyo, está. Estoy buscando dónde me voy yo. Algún pedacito capaz que hay algún hueco. Vamos a ver si podemos hacer ahí. Está más espeso que la otra vez, me parece. Nada, y la mugre de la orilla, un espinal que creció, creció, y eso que la otra vez limpiamos. Creció, y si están 10 veces más alta que es la espina. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algún hueco por ahí, tirar algún aparejo acá. Esto está lleno de anguilla, hierve. Mira que es medio hondo. Además se viene como toda la isla. Lo único que podría servir es eso, que se arrastre todo medio para la orilla. Y hacerlo, ahí va. Bueno, vamos a ver si limpiamos. Sí, será muy hondo. Me traigo otra vez atrasado. Si me meto será muy hondo eso. ¿Eh? Se va muy para abajo la asada, no sabe. Está ahí. Tapar no me tapa. Una abeja. A ver. Eso que es el orillo, ¿eh? No. Está bueno. Está lleno de abejas. No sé de dónde salió. No. Picó la cabeza. Llegó a picar. Oh. No, pues está lleno de miedo. Es una sola, ¿eh? ¿De dónde salieron? ¡La parió! Lo picó con la beca. Ahí se fue. ¡Hija de puta! Picó la cabeza. Que habrá ahí un panal. Voy a arrimarme ahí, me quieren comer. Ojo. La tenés en la espalda, ojo. Se le fue ahora. Ahí es repelente, capaz que se con echa. La mano. ¿Eh? Con la mano ahora. Bueno, ahí se limpió un poco ahí mientras nos atacaban las abejas. A Álvaro lo picaron como dos. ¿Tan brava? ¡Oh!
Nos atacan las abejas acá. No sé qué diablo hay. Tiene alguna alrededor ahí. Se ve que andan acá en las florcitas estas de los cardos y andan como locas. Tomando agua, yo qué sé. Raro, ¿eh? Son bravas, son medio asesinas. Nunca había visto una abeja tan mala así. Bueno, ya tiramos alguna. Ahí en el hueco. Está complicado, está lleno de abejas. Abejas media violentas. Media agresiva. Media. Son unas chiquititas amarillitas, no son las normales. Se han cruzado con las africanas. A ver si podemos filmar alguna. Oh, están malas, malas. Estás tranquilo acá y no hay nada. Y viene a tomar agua y te acribilla. Oh, voy a esperar a ver si se da algún pique acá. Si estas abejas se tranquilizan un poco. Recuerden de darle like al video. El hombre se quedó esperando los 2000 likes para hacer este trabajo y no se lo dio. ¿Esta está media hundida o siempre queda así? ¿O está picando, Álvaro? ¿Cuál? Oh, ella está picando. Siempre se está hundiendo ahí la... Bueno, el primer pique ahí, cada vez más hundida. Se va para abajo. Se fue. Se fue, se fue. Bueno, primer pique de anguilla, ahí viene Álvaro. Vamos a ver si la saca. Se hundió nomás. ¿Se hundió sola? Se ahogó, creo. No, pero se fue muy, muy... Se iba despacito y de repente se fue de golpe. Pues se llenó de agua. Llenó de agua. ¿Eh? Llenó de agua. Ah. Oh, falsa alarma. Sé que se partió. A ver, ahí. Está picando de vuelta. Pique rabioso. Algo para hacer sombra, a ver si nos patrocina Costa Urbana. Vamos a ver acá entre las abejas asesinas estas. Ahí tiene Álvaro un pique en la roja, se va, ahí se va. Bueno, el pique. ¿Qué roja? Esa. ¿Y esta? Sí. La mini anguilla esa. Vamos a ver si saca las grandes. ¿Dónde largó? Está ahí. Ah, oh, soltó. Una cosita chiquitita. Sí, una anguillita chiquita. Un mojarro muy grande. Bueno, por lo menos ya empezó a picar. Hay que esperar que salgan las grandes. Hermoso lugar. Hoy sí vinimos bien preparados. Faltó la sillita nomás, vinimos con sombra. Le hicimos caso a algún suscriptor que nos decía que había que poner una sombrilla. Sí. Un pique gordo. Ahí viene, salió la primera vez. Estoy enfocado la roja. ahí viene, ya voy a estar en el mismo lugar. Ahí salió la primera. Precioso bichito. Se va para casa. Vamos a llevar al tajamar allá. Dos o tres viajes. Un poco de agua. Bueno, todavía ya me metí muy adentro. Sacando agua de la pisada de vaca.
Terrible, miserable. Yo no lo había visto esa, yo miraba la roja. No, era esta que se había hundido. ¿Lo tocó mucho? No, no. Pero, che. Ahora vamos con un trapito para que no se resbale. A pronto. A ver. Está rebelde, una bicha muy rebelde. Acá está. Vamos a que se alimente ahí. Bueno, la guardamos acá y vamos a llevarla para el tajamar de casa. A ver si tiene un pique Álvaro y se le va la rojita. ¿Está bueno? Bueno, tenemos que movernos mucho. Está amontonado. En el río este también, si le erra un manazo a una, la saca toda de una besula. Se va a picar de vuelta esa. Las abejas andan en la vuelta. Ahí la ven. ¿Lo sienten el ruido ahí? Son una chiquititita amarilla. Bien agresiva la bicha. Mala como la rupique gordo ahí en la misma bulla. Está enloquecida. Ahí viene. Está más linda. Está más linda. Como pueden ver, el hombre pesca del lado que trajo él. A mí me estoy yo tirando. Limpiar un pedazo de agua seca que él. Y solo del lado del pica. Y la misma siempre. Bueno, esta se la tragó. A ver, capaz que no. Un pique gordo ahí, otra bulla. La largó. Hasta ahí. Viene. Otra más. Tremenda bicha. Tremenda bicha. Anguilla gigante. Mira lo que es. No me da el celular para subirla y bajarla. De bolsillo. Están locos todo el lunar amarillo de esos monillos. La llevamos para allá, una cría vamos a sacar aquí. Ahí va. Tercera. Y esa lila. Hierve el balde. Está la pichonada, llevamos para casa. Vamos a criar allá. Que ahí de barro. ¡Ay! Si no, ahora sí. Por abajo la otra. Viene. Ahí se le va. No, ahí la agarró. Se le va, la agarró, se le va. Ahí va, ahí está. Le falta la motricidad. Voy a la quilla. Sí, me falta motricidad total. Está lleno de espina ahí, me pillito. No, no. Dale, no. Está picando de vuelta la rojita esa, Álvaro, por cuarta vez. ¿Tanto? Creo que es la cuarta vez que le pica, ¿no? La cuarta la vencida. No, no hay cuatro sin tres. ¿La soltó? Ni la llevo. No, dejó como un aceite. Pero mona. Taquilari. Está fea la mujer de vómito. Comió la cabeza, estaba podrida la mano. Qué largo, ¿no? ¿Cómo está ahí? Está lindo porque estamos acá, a 2 metros de las boyas, todo amontonado. Todo menos, unos 50. No precisa ni movernos, ni correr, ni nada. Llegamos ahí de gusto. Se comió la carnada. Se limpió.
como encarnando con mojarra. Mojarrita. Las mojarrasas son, las tengo que cortar porque son medias grandes. Esa va a picar de vuelta. La está engordando. No, no seas envidioso. Yo la quiero llevar gorda, la llevo gorda. Es una anguilla toda flaca. Al menos no las largo fuera del agua. A ver, por si me preguntan para venir a pescar este lugar tan lindo. No, no diga, esto es prohibido. entre la espina y este lugar así tan amplio y eso, digo. No le dé la dirección de esto porque. Es privado esto. La policía lo saca. Acá tenemos, hoy tenemos autorización acá. También si no tenés autorización para entrar acá, pegate un tiro. Estás loco, muchacho. A mí ni me diga que estoy acá, está vergonzoso. Está loco. Ah, pues se está dando una linda pesca. Sí, está buena. Yo voy sacando tres, se me escapó una cuando fui a ponerle un poco de agua a la lata. Y después estaba la otra, se me escapó cuando venía ahí. Se soltó antes. Vamos a ver, alguna más, alguna grande va a tener que salir. Oh, ya. He hecho la siesta. Ya se fueron las abejas, por suerte. Álvaro tiene un pica allá en la roja. A ver si le come la carnada o la saca o. Oh, está bravo. ¿Estás seguro? Sí, dio dos picotas. ¿Yo? Yo le digo que pica porque pica. Ya está trabajando ahí. Oh, se está prendiendo ahí. Se estaba prendiendo. Qué bichos grandes, ¿sabes que son? No hay caso. Ya va a salir. ¿Y este ritmo? Acá traje una empanada de tararira. De las dos tarariras que casi nos cuesta la prisión la otra vez. Ah, vos, a mí no, porque yo no tengo antecedentes, vos. A ver cómo. Vos marchaba. ¿Puedo agarrar yo? ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Sí, nomás. Como si no me llegue a me sirvier. La hizo aquella hoy mientras yo hacía tallarines caseros hoy. Aquella tiene nombre. Ana. La hizo. La hizo Anita ahí. Hizo un pastel de está muy buena, Anita. De tararira y sobró un poco de relleno y bueno, le hizo. Que tienen gusto a poco. Y yo hoy de mañana me hice unos tallarines caseros ahí. Si pica de vuelta aquella rojita, debe estar ahí esa. Está linda. Lindo bicho. Están creciendo. Así es. Otra. Está ya. No sé si va para el tajamar o. ¿O para el sartén? No, todo lo que se sacara hoy era para. Para reproducir. Para reproducir. Ay, según si se creció. Ahí está. Muy bonito. Van creciendo. Este es un balde, está en tu lugar. Está filmando para acá atrevido. Me filme campamento y yo estoy durmiendo. Está el hermoso tajamar. Parece que estuviéramos pescando en una pradera. Lo que pudimos limpiar ahí. Pudimos. Bueno, Álvaro limpió ahí para que yo saque anguilla. Ahí va. Pero pues acá es imposible. Acá hay unos pozos ahí, pero.
Está sucio también. Y después ahí es muy espeso, no lo movés con nada. Todo flotante, ¿no? Abajo está libre. Pero está lindo porque tenemos todo amontonadito ahí, no, no pensamos correr ni nada. Pica y estamos ahí al toque. Ah, porque pica. Ahora se tranquilizó, pero ahora dentro de un rato que baje un poco el sol. Ya nos vamos. Ahí vienen las grandes. Ah, yo pensé que no íbamos. No, no. Pero cuando bien. Quiera salimos, no, no es puro. Vienen las buenas ahí. Tenía un pique gordo. Tremendo pique. Oh. Ay, todo calambrado. Estoy viejito. Estén atentos que sale. Está oreando el hombre, ahí la está. La está pizarreando la bicho. Mira, ya se comió la carnada. Él, no, no, que lo parió. Él baila, se levanta nomás y ya la está. La práctica tiene ya. Me comió la carnada. Está enganchada, el disco, está enganchada. Ahí va. No, por no. Eso, ya, ya se había comido la. Otra más para el criadero. Va a ir doblado el hombre con el balde para allá. Otra linda bicha. Hermoso bicho. El hijo ha empezado el pique ahora. Hace va. 3 horas que estamos esperando ese pique. Pero... Bueno, oh, mira, mira esos bichos como son. Mira cómo atacan. Son bravísimos. ¿Qué hacéis? ¿Y entonces salga la carrera o no la? No la agarra más. Le pones que la cámara. No me comas. Todo quieta. Está ahí. Está ahí, pues está bailando. Otra vez la misma, bueno, recién. Miró y el hombre y otra vez la misma. Creo que la me que enganchó hoy, no sé. Él dice que es otro. Ahora tengo el balde. Él dijo que bajaba el sol esto y me iba a dar abasto. Iba a ruir esto de aquí. Que tocó nomás. Capaz que se acomodó. No, no, no. La miguera que estaba picando. Mirá. Sí, no le digo yo. El hombre la. La tira la saca, no, ya no está la pumba. ¿Qué es usted solo pescando y yo? Capaz que me limpia allá ahora. Nada, nada, nah, tanto para abajo, no. Es que una boya usted pesquete y yo lo filmo nomás. Ahí está, ahí. Es hermoso, bichito. Otra más. Todas estas son reproductoras. Ah, estas van para el tajamar de casa. Después vamos a filmar cuando alarguemos allá. Miren, allá va, allá va, allá va. Ahí, ahí. Qué agilidad que tiene para agarrarla. Ahí va, tirarle con los ojos vendados para que no. Para que no vea. Y ella ve por donde la tiró y sale vuelta. Ahora sale la mecha y una flecha por fuera. Bueno, tiene un pique Álvaro. La rojita ahí. El argollo. ¿Eh? Está ahí, está ahí. Vamos a ver si la saca. Esta sí tiene que salir. Ah, oh, esta sí. Está furiosa. No jodas. Está furiosa ella. Dejate joder con las cosas tuyas acá. Las... Una inmundicia esto. Después voy a pasar la medida del anzuelo mío. Pero esa parecía que estaba prendida. Mira que se había prendido. Estaba picada de vuelta. Mira que se había prendido y llegó atrevido. Parecía que estaba tirado, estironeando. Anda a cantarle la red. Le picó de vuelta. Wow. Llegó una espina. Vamos a ver ahora. ¿Qué espina esto? ¿Va para filmar? Ahí. Ahí está trabajando ahí. Son más aristas esas de ese lado.
Son muy chiquitas. De aquel lado son más sumisas, se prenden enseguida. Ah, no, 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 viste que no se fuerza ahí, está ahí. Y capaz no tiene más para hundir, lo que pasa. Comió toda la carne. Tiene una de las mías, ¿eh? Porque yo estoy pescando yo. Bueno, es un pedacito chiquititito. Es un anzuelo muy grande. Un poquito está bajando el sol. Si no picas algo ahora entre poco. Ya nos vamos. Ahí va. Iremos levantando y. Pero poquito nos vamos ya. Nos vamos. Ya llevamos una buena pesca y una buena cantidad de anguillas para tirar allá en el tajamar de casa. Sembrar. Ahí va. No, ya los patos quieren entrar a dormir ya, andan ahí la vuelta. Esta laguna está muy copada. Ahí va. Hicimos laguna para los patos al menos. Ah, pues está lleno de anguillas este. O anguilas. Uf, Álvaro tiene un pique allá en la. Tuvo un movimiento. Ahí lo ven. ¡Ojo! Vamos a ver. Está ahí, está ahí. Está toreando ahí, a ver. ¿Cómo se la lleva? Opa, bueno. ¡Salió una! ¡Salió! ¡Salió! Ahora se le escapa ahí. No te puedo creer. ¿Qué fue? ¿La largué? ¿Se cuenta como que la sacó o no? Ah, no la cuento. Era una más para el tajamar. Una esa más después para el pesaba tajamar. Eso es lo que me lamenté después que la dejé caer. 3 kilos pesaba esa después del tajamar. Bueno. Ya nos vamos a empezar a levantar, ya tenemos unas cuantas ahí para tirar en el tajamar. Nos vamos a este paraíso. Ay. Por suerte y gracias al Señor. Salieron ahí algunas media chicuela y otras medianas ya tirando a buena. Para el consumo están lindas, pero la vamos a tirar ahí para el tajamar, para que se críen y más adelante la. La sacaremos ya. Ahí va. Así que espero que les haya gustado el video. Recuerden de darle like. Y dejar un comentario. Y si no te has suscrito al canal, es suscribirte, que nos ayuda mucho también. Bueno, nos vemos para el próximo video. Que pasen lindo. Chao, chao. Chao, que anden bien. Bueno, acá tenemos. Vamos a hacer la liberación. Ahí se va una. Se va para arriba. Acá va la primera. Vamos. Acá vamos a soltar la otra. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Ahí se van. Ahí para el agua ahora. Mete hasta abajo. Ahí se va. Ahí se fue para el agua. Bueno, toda liberada. Si se van al. Se crían acá en el tajamar de acá. 6 anguillas. Bueno, recuerden de darle like y nos vemos. Chao, chao.